todos familia, ¿qué tal estamos? Espero que todos estéis genial, yo también estoy genial. Y en el vídeo de hoy es la edición verano de cómo viste los jóvenes, que tenía muchas ganas de traer. He estado 2 semanas paradito de YouTube, pero ya estoy de vuelta con más ganas que nunca y con esta pedazo de serie que todos habéis apoyado desde un principio. La primera edición de invierno la ganó Mijail por poca diferencia, así que le tengo que mandar un premio para él. Y hoy vengo con muchísimo fuego, me habéis mandado como 300 fotos de nuevos outfits y de esas 300 he tenido que elegir las 15 primeras. Si no ha salido hoy, puede que salgas en próximos episodios. Espero hacer 2 o 3 más episodios de verano, tampoco muchos, ya después empezaremos otra vez con invierno. En verano me cuesta mucho grabar vídeos porque hace buen tiempo y todo, y pues me cuesta. Edición de verano, aún estás a tiempo de mandar tu outfit con tus datos de lo que llevas puesto, foto y datos. Sabéis que cuenta mucho la foto, no solo el outfit. Puede ser un outfit de la hostia, pero si la foto está sacada con un Nokia del 2004, pues no me vale. Tiene que ser una foto limpia en la que se vea el outfit, se te vea desde aquí hasta lo que llevas puesto en los pies, ¿vale? Eso cuenta mucho, la foto, no solo el outfit. Deciros que, pues eso, habéis mandado un montón de fotos y que de esos 300 y pico solo podéis aparecer 15. Y si no has salido hoy, no te desanimes y sigue mandando fotos. Mira qué fotos son las que triunfan por cómo se ve y toma ejemplo, ¿vale? Y vosotros ya sabéis cómo va esto, ¿vale? Vamos a ver los outfits de los 15 elegidos de hoy y al final del vídeo, me gustaría que estuvieses hasta el final, me dejas tu comentario diciendo cuál ha sido tu favorito. Va a ser muy importante que me digas cuál ha sido tu favorito, ya lo veremos más adelante, pero va a ser importante. Yo te recomiendo estar hasta el final y dejar tu favorito en un comentario en el vídeo. Y bueno, ya queda poco para los 60.000 suscriptores. Ya sabéis que cuando lleguemos a 60.000 voy a sortear entre todos vosotros un par de Yeezy Power Face calabazas color negro, ¿vale? Así que bueno, pues compartir el vídeo, darle me gusta si os gustan mis vídeos, que con eso me apoyáis un montón a mí y al canal y hacéis que los vídeos sean más visibles para nuevo público. ¡Que empezamos, chavales! Número 1, tenemos esta foto que me ha enviado José Ángel. Buena foto, buen outfit, un outfit fresh. Lleva camiseta de Noah con el color pistacho, me gusta mucho, ya sabéis que Noah me identifica y me encanta la marca en sí. Pantalón de Zara de 25 euros y lleva las Converse altas, colaboración con Comme des Garçons, que también me gustan mucho. La zapatilla negra combina con la camiseta, el pantalón es bastante fresco para el verano, me gusta la foto, se le ve un chaval bastante majo. Número 2, foto de un viejo conocido del canal, Pollastre. Ir a seguir a Pollastre porque no os va a defraudar. Outfits a tope fuego. Lleva puesto una gorrita de polo Ralph Lauren, lleva una camiseta de Aaron Preston, me encanta Aaron Preston, para mí es mucho mejor que Off-White por sus diseños y por el branding, a mí me gusta más. La waist bag, lo que es la riñonera de color naranja, también es de Aaron Preston. Lleva un bañador, un short de agua, un bañador de polo Ralph Lauren también, que el negro va bien con el negro de la gorra. Lleva unas zapatillas Nike M2K John Elliott, a mí me gustan, me parece que va bastante bien. No sé, creo que es rojo lo que tiene la zapatilla, pero aunque sea el azul, va con el azul de la camiseta y me gusta el rollo de este chaval. Ha combinado también con la lata de Fanta de naranja, con los andamios de color naranja, ¿qué más se le puede pedir? Es un crack. Número 3, foto que me ha enviado Sandro, me gusta mucho el estilo, es muy de mi estilo, sinceramente. Yo he visto en este rollo. Lleva la gorra de la colabo de Lacoste con Supreme, la última que hicieron, de color negro. Lleva la camiseta long sleeve de manga larga de la colabo de Public Enemy con Supreme. Me gusta bastante esta camiseta, se ve bastante fuego, me gusta el gráfico. Lleva un pantalón corto de Lacoste Sport y lleva en los pies las Air Max 97 Plus. A mí me gusta el colorito, el color este azul clarito, me gusta la combinación y el modelo pues se ve bastante fuego. Número 4, foto que me ha enviado Carlos con un outfit bastante llamativo, también de mi estilo. Esto es un outfit fresco, en mi opinión, mola para el verano, está guapo, tío. Me gusta mucho. Lleva en la cabeza la gorra de polo Ralph Lauren, que es un clásico ese tipo de gorra. Lleva una camiseta de Guess por A$AP Rocky de 70 euros. La gorra 30 euros, por cierto. Lleva la Messenger Bag de Marc Noir de 100 euretes, que en color negro pues va bien con todo. Me gusta, porque es grande y te entran muchas cosas. Ese bolso está guapo, la verdad. Los pantalones son de Wesk y le costaron 90 euros. A mí me gusta ese pantalón, es un poco campana en el bajo,
y la verdad es que es muy trendy. Y las Air Force One Low, customizadas por el mismo, que dice que son priceless, ¿vale? No tienen precio para él. Y la verdad es que están chulas, queda bien con tu outfit. Está guapo, un outfit realmente noventero. Y la camiseta me encanta, esa camiseta es puro fuego. Número 5, outfit que me ha enviado Adrián. Un outfit para una tarde, una noche de verano, muy chilling, muy cómodo. Depende de donde vivas, si vives en el sur de España no creo que te puedas poner una camisa de manga larga encima de una camiseta, pero bueno, sí que puede ser así primavera al veraneo, en mi opinión. Lleva una camisa de cuadros de Pull&Bear, lleva una camiseta blanca de Bershka, lleva un reloj de Gant, lleva unos pantalones de Pull&Bear, calcetines Adidas, y las zapatillas son las Yeezy Powerface negras que voy a estar sorteando cuando seamos 60.000. Queda muy bien, fluye todo. Tiene su propio estilo, es económico. Número 6, una foto de otro viejo conocido del canal que salió en el vídeo que hice con suscriptores en Barcelona. Él es Matt y otro outfit económico. Gorra de Ralph Lauren, 20 euros le ha costado. Camiseta de Ralph Lauren, 30 euros. Lleva una riñonera de Guess, 39 euros, chiclín. Lleva unos pantalones de H&M de 40 euros y unas Air Force que están bastante chulas. Yo estas las he visto hace poco en la tienda y molan bastante. Fluye el outfit. Blanco, con el blanco de la camiseta y con el blanco de la gorra. Ese tipo de colores van muy bien con los vaqueros, con el denim así clarito, desgastado. Número 7, este sí que es conocido por el canal, el ganador de la primera temporada de Cómo Visten los Jóvenes, Mijail. Y diréis, ¿otra vez Mijail? ¿Por qué repites? Pues cómo no voy a repetir. Estás viendo la foto, chaval, tú estás viendo la foto, ya sabéis que podéis repetir. Si ya habéis salido, podéis seguir mandando, porque si triunfa la foto como esta, yo os pongo, ¿vale? Es que se come a un montón de gente. Me gusta el outfit, naranja en la camiseta, que es una long sleeve de Betemont, que está guapísima, con las letras en las mangas en negro. El short es de H&M, económico. Lleva las Jordan Off-White, las blancas, que le ha puesto los cordones naranjas para que pegue con la camiseta. La gorra está guapísima de Betemont, me gusta. Tiene la letra blanca, es que está, esto fluye. El chaval este, si no le seguís en Instagram, no sé, que no sé en dónde vives. Si tienes cuenta de Instagram y no le sigues, no sé qué haces, ¿a qué estás esperando? Voy a seguir a Mijail porque es el puto amo de los outfits. Ya tiene 20 y pico mil seguidores en Instagram y espero que llegue al infinito, porque se lo merece. Número 8, está guapísimo este outfit. Me lo ha enviado Marco y lleva una camiseta de Guess a rayas. Lleva unos pantalones de H&M negros recogidos y lleva las zapatillas Converse de Tyler, the Creator, que pegan muy bien con la camiseta por los colores. La camiseta también tiene azul y rojo. Y es que me gusta, tío. Te la has sacado con este outfit, chaval. Muy veraniego por los colores. Muy fresco. Un estilo original. Ha sabido mezclar, ha sabido combinar. Buena foto. Muy bien, Marco. Número 9, foto que me ha enviado Manu. Y mola este outfit. Bastante veraniego, ¿vale? Esa camisa está muy guapa. Es una hawaiana. Camisa hawaiana. Vintage. 15 euritos. Muy bien. Pantalones Dockers, 80 euritos. Tan guapos, la verdad. Lleva unos calcetines Nike de 5 euros. Lleva las Converse, colaboración con Comme des Garçons, que, como os digo, lo que más salen en estos vídeos, las zapatillas que más salen son las Silver Bullet y las Comme des Garçons. Sobrado. Está chulo el outfit. Este sí que es un outfit bastante veraniego, para irte a Hawái, ponerte un collar de flores y hacer surf. Está guapo, tío. Número 10, foto de mi brother de Filadelfia, Kila Kicks. Tiene un canal de YouTube que lo tendréis también en la pantalla. Lo hace los vídeos en inglés, pero bueno, si sabéis inglés, pues ya está. La camiseta es la Beach Bum Tee de The Hundreds. La marca esta, que creo que es de California, que está bastante bien. Yo creo que he tenido algo de esta marca. Mola ese azul, me gusta. Lleva una shoulder bag colabo de pata con Carhartt, que es una pasada. Me gusta la forma, es como cuadrada. Y tiene colores, tiene naranja y tiene azul. Lleva unos shorts vintage de Champion, bastante chulos, de color negro, que va bien con la shoulder. Y con los cordones de sus zapatillas Air Jordan 1, las Reverse Saler Backboard, que están muy guapas, muy guapas. El naranja va con el naranja del bolso y los cordones negros van con el resto negro del outfit, que lleva los pantalones y el bolso. Mola, mola. Y los calcetines guapos que se ven son de Penfield. Está guapo, tío. Muchas gracias, brother. Saludos para Filadelfia. Outfit número 11. Guapo este outfit, la verdad. Me lo ha mandado Iker. Y lleva una camiseta de Antisocial Social Club, que no es mi marca favorita. Lleva una shoulder bag de Places Plus Faces, que esta marca
se lleva bastante aquí en Londres, que pagó reventa, me ha dicho, 150 euretes. Lleva un pantalón de Love Moschino, que está chulo porque tiene dos colores. Lleva unas Nike Uptempo, las blancas, que le costaron 200 euros. Queda muy bien esta zapatilla con el outfit entero en sí. Yo lo veo muy, pero que muy clean. Seguidle en Instagram, él hace música, es trapero también. Y pues eso, si os gusta lo que veis en Instagram, le podéis seguir también en YouTube y ver sus vídeos. Mola el outfit, tío. Me ha gustado, algo diferente a lo que solemos ver en esta serie. Número 12, foto que me ha enviado Joe. Lleva una gorra de Nike, lleva una camiseta de Gosha, lleva unas bambas, unas zapatillas, son las Nike Air Zoom Spiridon, que me gusta el modelo, nunca lo he tenido y espero tenerlo pronto. Lleva un pantalón de fila y la verdad es que el chaval lo hace bien, tiene estilo. La camiseta me gusta, como le queda así un poco oversize. Me gusta el gráfico de la camiseta, me parece interesante, con el color naranja. La zapatilla tiene un poco de rojo, no llega a quedar mal con el naranja. Una gorra básica de Nike, yo qué sé, algo simple que queda muy bien, como podéis ver, no hay que complicarse la vida. Número 13, foto que me ha enviado Rey. El outfit no es del todo veraniego, pero sí que aquí en primavera, verano, en Londres o depende en qué ciudad, por la noche sí que puedes ir así vestido. Me ha gustado por los colores, es super fresh. Lleva una sudadera, el hoodie de Supreme con Lacoste, que está bastante chulo, con el bordado aquí en el pecho en pequeño. Lleva unos pantalones de Champion con el logo por todo, que queda bien porque el logo de Champion tiene azul marino y el hoodie es azul marino. Y en los pies lleva unas zapatillas que están súper guapas, que salieron hace poco y yo no las compré porque quizá no sea mi modelo favorito, pero la zapatilla está muy guapa, en verdad, tan guapa. Son las Air Max de Skepta, que salieron hace poco y yo qué sé, son super fresh, una es azul y otra es roja. Y me gusta su combinación, la verdad es que es una de las mejores combinaciones que he visto hoy. Me parece bastante interesante el estilo que lleva. Número 14, foto de José de Chile, un abrazo para todos los chilenos. Lleva un crew neck de Golf Converse, o sea de Tyler the Creator, con todos los coloritos aquí, con el logo, está muy guapo ese crew neck, la verdad. Unos 50 euros me ha puesto aproximadamente. El pantalón es de H&M y lleva en los pies las Converse que ya hemos visto antes de Tyler, las rojas y azules. Me gusta, es fresh, me gusta que es simple. Yo también soy muy de vestir negro y él lleva el crew neck, pantalón negro, y le da un poco de color el gráfico del crew neck y las zapatillas. Yo que sé, algo sencillo que queda muy bien. La verdad es que Tyler lo está petando. Número 15, foto que me ha enviado Pablo. El sitio de la foto es la caña, aunque a los chinos les han pintado un graffiti en la puerta. No sé si les habrá hecho mucha gracia. Pero bueno, Pablo, outfit económico. Lo más caro son las zapatillas, que son las Uptempo, que cuestan una pasta, la verdad. Pero yo cuando era joven así, yo tampoco tenía mucho dinero. Igual sí que llevaba unas zapatillas buenas, pero la ropa era más económica y eso no quiere decir que quede mal, ¿eh? Pantalones súper veraniegos, florales, que hay más veraniego que un pantalón o una camisa floral. Camiseta blanca, fresh, para que combine con las zapatillas, de 10 euritos, una camiseta básica que encuentras en cualquier tienda, en Carrefour, H&M o donde sea, en el mercadillo mismo, ¿vale? Y lleva una riñonera cruzada en el pecho de Adidas. Pues muy bien, chaval, un claro ejemplo de un outfit fresh para un chaval joven y económico. Y mi favorito de hoy, por el estilo, la ropa que lleva, la foto que es bastante buena, es Pollastre. Me ha gustado bastante, me gusta la riñonera esa de Ron Preston, me gusta la camiseta, me gusta todo, la zapatilla también me gusta. ¿Ese es mi favorito? Ahora dime tú en los comentarios cuál es tu favorito. Y para los suscriptores más fieles, los que os gusta el contenido de verdad, ya habéis llegado hasta estas alturas del vídeo, tengo una sorpresita muy guapa. Por lo menos a mí me parece un detalle muy, pero que muy chulo. Tengo 4 copias de esta lámina, ¿vale? Con un diseño exclusivo, hecho por Mara Handpoke, ¿vale? Él me dijo que qué me gustaba, qué 3 marcas, qué zapatilla, qué tal. Y yo le dije que me gusta Noah, que me gusta las 97 y que me gusta Supreme. Son unas de las tantas marcas que me gustan. Son unos diseños exclusivos, hechos para mí y para el canal. Deciros que solo he hecho 4 copias y esas 4 copias van a ser las que van a existir en el mundo. Yo voy a quedar una y entre todos los que me digáis vuestro outfit favorito de hoy, voy a sortear las otras 3. Va a haber 3 ganadores. Son unas láminas de muy buena calidad, las he impreso yo. El diseño, como os he dicho, es único para mí, hecho por Mala Handpoke. Y me parece que es un buen detalle para poner en tu habitación, donde tengas tus sneakers, así para decorar. Lo puedes enmarcar. Y es único y limitado a 4 piezas. Arriba está la chica con el cuchillo con sangre y la riñonera de Supreme. Las 97, que están muy guapas. Y el bolso, la bolsa de Noah.
con los sprays dentro. Diseños únicos y que solo algunos de vosotros vais a poder conseguir. En la parte de abajo pone en pequeño Mala, que es el nombre del artista, por Sneaker Family Fuego. Para ganarte una de estas láminas, que vais a ser tres ganadores, solo tienes que dejar un comentario diciendo cuál ha sido tu outfit favorito de hoy, dejar like al vídeo, muy importante, y seguir a Mala Handpoke en Instagram. Lo tendréis ahora mismo en pantalla. Con esos tres pasos, vale, comentario, like y seguir en Instagram a Mala Handpoke, que él va a decir el ganador la semana que viene, ¿vale? Avisará por un stories o subirá una foto de la lámina diciendo quiénes son los tres ganadores. Así que muy importante hacer eso. Y eso ha sido el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo, que tengo un montón de compras que grabar. Un montón de compras guapas, incluso alguna cosa de diseñador. Y a ver si saco tiempo mañana o pasado para grabarlo y subirlo prontito a YouTube. Nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete si eres nuevo y te ha gustado el vídeo para ver más vídeos como este. Un saludo, Sneaker Family. Peace.